Inicio con las imágenes del Congreso Nacional, del entorno del Congreso Nacional. Una imagen probablemente muy diferente a esta hora de la mañana, pero sí caracterizada por la presencia policial y militar desde que el Congreso de la República Dominicana fuese custodiado, fuese militarizado. Supuestamente dicen los presidentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que fueron ellos quienes lo solicitaron, aunque muchos ven también la mano del Ejecutivo en momentos en que República Dominicana hay una crisis de cara a una posible reforma constitucional para permitir la reelección del presidente de la República. El periodista Uchi Lora, aunque tengo confianza en lo que dice, ha escrito esta mañana que a las 3 de la tarde, eso sí que lo sabemos, el doctor Leonel Fernández encabeza una manifestación frente al Congreso. Y a las 4, ese es el dato que da nuevo, el presidente de la República, Danilo Medina, envía el proyecto de reforma a la Constitución de la República Dominicana. Está en la cuenta del periodista Uchi Lora. Hay varios periodistas que han dicho que han tenido acceso a diferentes fuentes que aseguran que en el día de hoy será depositado el proyecto de reforma de la Constitución para permitir nueva vez la repostulación de Danilo Medina a la presidencia de la República. Sería la segunda vez que la Constitución dominicana sería modificada con ese fin en el mandato de Danilo Medina. Aquí comenzamos entonces invitándoles a ustedes a que estén en sintonía. Por supuesto que estamos pendientes de los detalles. Hay muchos comentarios de todo lo que ocurre en ese entorno. Dice Uchi Lora, estará caliente por dentro y por fuera el Congreso Nacional en el día de hoy. Comenzamos esta jornada, por supuesto, que agradeciendo a todos los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen en el extremo superior derecho, pueden suscribirse, suscriban a sus padres, a los abuelos, a esa gente con la que los jóvenes se suelen tirar una fotografía conmigo para llevársela a sus padres o abuelos. Bueno, pues póngale la alerta que a las 11 de la mañana comienza este programa. Me voy a ir a la pausa diciéndoles que cuando regrese de esta pausa estaré con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Ella es abogada, especialista en derecho organizacional, una mujer que tiene toda una trayectoria y una experiencia política. Ha sufrido el acoso hasta el punto del secuestro, su secuestro, por ejemplo, a mano de los paramilitares colombianos. Pero además es una figura controversial. De algún modo, medios tradicionales, si uno le busca, puede ser una de las personas más estigmatizadas de América Latina. Con ella hablaremos de su visión de la política. Es noticia en estos días en Colombia. Otra vez le acusan de algo. Es muy frecuente que pase. Vamos a ver qué testimonio nos da. Pero nos ayude también a comprender la política y la política de las manos de las mujeres y de las mujeres que piensen diferente y se vean también diferente en esa sociedad. Me voy a ir con este corto del profesor Juan Bosch, recordándole a los peledeístas qué decía el profesor Juan Bosch, qué era el PLD y para qué servía. Estoy obligado, así lo afirmo, a aceptar la designación de candidato presidencial que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido se fundó para servirle al pueblo, no para que el pueblo le sirva a él. Y la manera de servirle al pueblo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es concitando a todos los dominicanos, patriotas, luchadores, que amen a su pueblo, que amen a su patria, ¿verdad? A unirse, no importa cuáles sean sus posiciones políticas, a unirse de tal manera que la fuerza de expresión de esa unificación, ella sola baste para darle conciencia a todos los dominicanos de que aquí, sin que funcione de verdad una democracia al servicio del pueblo, no habrá solución para los problemas dominicanos. El PLD sí tiene solución para ello, pero lo tendrá mayor y más rápidamente si todas las fuerzas políticas se unen para conseguir
una patria como la soñaron Juan Pablo Duarte y los próceres de febrero de 1844. Edith Febles, La Cosa Como Es.